Nosotros tenemos palabras de dos atletas que participaron en natación, tanto Eric Gordillo como Lucero Mejía. Por cierto, Lucero, 16 añitos en sus primeros Juegos Olímpicos. Ellos platicaron estando ya en suelos chapines. El simple hecho de pensar de que representé a un país entero en unos Juegos Olímpicos es un peso muy grande, pero lo tomo así como algo que no cambio, ¿verdad? Es algo muy grande y estoy muy emocionada y muy orgullosa de haberlo hecho. Y también haber compartido con la delegación de Guatemala fue algo muy bonito, o sea, se sintió como un equipo realmente, especialmente cuando veíamos a otros compañeros competir, las emociones, todo lo que pasamos fue muy bonito, la verdad. ¿Sabes cuando respiras rápido y tienes mucha emoción y te pones, o sea, tenía una sonrisa en la cara y todo? Entonces sí, es un sueño hecho realidad y estoy muy contenta de haberlo logrado. Desde estar en el campamento antes de entrar a la vía hasta el final, lo viví con demasiada emoción. Logré el sueño que tenía desde pequeño y me dejó mucho más motivado y con más ganas de más. Mi niño interior diría, lo lograste, a pesar de tantos tropiezos que tuvimos en el camino, a pesar de muchas veces pensar de que no se podía lograr, pero siempre tuve ese angelito que me vio nacer, a mi mamá, que siempre me decía que sí se podía y que yo podía lograrlo. Y pues hoy le diría que sí se pudo y que si él sigue atrás entrenando y sin saber si lo va a lograr, que lo siga haciendo, que los sueños sí se pueden cumplir. Escuchábamos entonces también las palabras de estos dos atletas guatemaltecos. No vienen con medalla, Pancho, pero estamos hablando de orgullo, definitivamente. En el caso de la señorita, apenas 16 años, es decir, todavía tiene una capacidad y probabilidades de resaltar en los próximos Juegos. Por supuesto, dentro de la disciplina de la natación se tenía antes la idea de las edades bajas, de demasiado jóvenes, como era en la gimnasia. Hoy ya no, creo que esto se amplió muchísimo, la salud de las deportistas va mejorando, las condiciones tecnológicas también, y ahora pueden aspirar a tener una edad mayor y poder competir. En el caso de Lucero, Alan, como decía, el hecho de tener 16 años le da una gran oportunidad. Recordemos que en la natación, en el deporte olímpico de Guatemala es Blanquita Morales, la persona más joven que ha estado en una delegación con 14 años. Blanquita era una niña y pudo participar perfectamente. Fue un símbolo, además, como decía Alan, un ejemplo para los demás. Y creo que Lucero, en este caso también, con muchísimo esfuerzo, una gran calidad. Y en el caso también de Gordillo, otro muy buen elemento que cuenta particularmente, y creo que con algo importante, que es que su madre siempre le ha acompañado. Los padres, para el desarrollo del deportista, son vitales. Cómo van a un entreno, cómo asisten a un lugar para su desarrollo, aparte de lo que después ya es el alto rendimiento de niños, de jóvenes, tienen que tener ese acompañamiento familiar. Le cambia la vida definitivamente al atleta, a la familia, y en este caso pues incluso hacen eco a nivel nacional, cambia la historia del país. Por supuesto, ellos son referentes, ellos han logrado esa posición de privilegio, pero lo han logrado a través de su esfuerzo, de su calidad y de la persistencia que han tenido como atletas dentro del deporte federal. La disciplina. Estamos hablando de una señorita, en este caso, de Lucero, 16 años, que a esa edad puede estar los viernes en una discoteca, los sábados, y estamos hablando de personas con una disciplina impecable. Por supuesto, se sacrifican muchas cosas, pero cuando las cosas se hacen con pasión y se hacen porque uno quiere, realmente ese tipo de cosas se van dejando atrás. Aunque es probado que los deportistas al final de una carrera
pues también en el fondo lamentan haber perdido esa sociabilización que cualquiera de nosotros podemos tener y que en el caso de los deportistas, por lo menos con la noche no se juega. Correcto, definitivamente es muy importante. Hay otros héroes guatemaltecos, Roberto, que han participado también en estos Juegos de París 2024 que definitivamente serán inolvidables para nosotros. No, totalmente.